¿De qué se trata este bocinazo? Este bocinazo es una expresión de todos los sanlorenseños. Esta es una ciudad, es un pequeño municipio turístico que vive de nuestros recursos naturales. Y hacer un desarrollo urbanístico en un lugar que está catalogado como un lugar donde no se puede construir, es un despropósito. Están yendo contra la ley de ambiente de la provincia. Así que esto que les quede claro a los señores que están ahí adentro y que de alguna manera dijeron que apoyaban también el turismo, van a desmontar, van a dejar sin aves, van a dejar sin árboles, van a dejar sin nada. Y además el impacto ambiental que tiene traer más de 300 familias acá cuando todavía no han llegado las cloacas a los que ya vivimos hace muchos años. Así que no sé qué es lo que quieren lograr. Hoy hay una audiencia pública, pero se cuestiona su carácter. Ni siquiera es audiencia pública, es carácter informativo, porque no nos permiten participar. Así que no es una audiencia pública. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Periódico El Expreso, soy yo.